No puedo pasar por alto las constantes contradicciones entre los testimonios de los testigos y de los implicados. Por ello, solo he tenido en cuenta los hechos que he considerado probados fehacientemente. Por lo tanto, en la acusación particular contra John Romaña La Sierra, denunciado por conducir bajo los efectos del alcohol, con la consecuencia de daños materiales y personales contra bienes y contra la salud de las personas, este tribunal declara al acusado Señoría, John es inocente. ¿Qué? ¿Puedo hablar? Hable, hable. El único culpable soy yo. He cometido perjurio en esta sala. Ahí. He destruido pruebas. ¿He sobornado a testigos para que mientan? ¿He manipulado un vídeo para inculparte, John? Y lo peor de todo, he obligado a mi hija a mentir. Así que no hay excusa, señoría. El único culpable soy yo. Y lo hice sabiendo que yo no conducía ese coche. Ese coche lo conducía Nuria. Mi hija Nuria. Yo lo hice, señoría, porque cuando me enteré, me entró mucho miedo. Tenía miedo de que destrozara su vida. Su carrera. Tenía miedo de que fuera a la cárcel. Y tenía mucho miedo de quedarme sola. Y cuando uno tiene miedo, es capaz de cualquier cosa. Eso es todo. Lo siento, chicos. Señorita Ibáñez, ¿lo que está diciendo su padre es cierto? Sí, totalmente. Yo era la que conducía y yo cambié a John del asiento. Soy la única culpable y mi padre lo único que ha hecho ha sido protegerme. Pues vaya por Dios. Bien. A tenor de las ultimísimas declaraciones, este tribunal se ve obligado a abrir diligencias contra Sergio Ibáñez por manipulación de pruebas, falso testimonio y soborno, contra Nuria Ibáñez por falso testimonio y daños materiales y personales contra bienes y contra la salud de las personas, y contra Dionisio y Claudia de las Heras por aceptación de soborno y falso testimonio. Dicho lo cual, no me queda más que declarar a John Romaña La Sierra inocente de todos los actos de los que se le acusa. Y ordenar su puesta en libertad de inmediato. Dicho lo cual, se levanta la sesión. Thank you.